les platico y les cuento y les notifico que acabo de comprar un producto. Ay, ya mire la primera que se desmayó. ¿Ya cayó? Adentro. ¿Se atarantó o se quiso caer? Ya, yo ya, la ya miré. Se cayó. Yo la miré. Miré el desmayo. Está loca, mira, mira la otra. Miren, aquí va a quedar captado en cámara, señoras y señores. ¿Cómo que no? Acá, mira nomás cómo patalea. Miren nada más, un paro cardíaco a una mosca. Acabo de comprar un insecticida. Un insecticida, un producto para las moscas, porque ya estoy hasta la fregada del mosquero. Nomás cocinamos elotes, comemos sandía aquí afuera. Uy. O una coca, uy, o hasta una cerveza que esté ahí. Cállense. Empieza a llegar la mosca. Sí, y, sí, y sí, ahora sí, mi esposa ya compró un producto por ahí. Que sí es bueno, miren. Se acaban de pegar como hace, ¿qué? 10 hombre, segundos, un, segundos. Unos cuantos segundos. Miren cómo se ponen pataratas. Cómo tiembla. Ahí va, para abajo. Ya cayó. Y a este lado también ya le puse. No, hombre, aquí van a caer más. Miren cómo están. Cuéntales el tiempo. ¿En cuánto tiempo van es a que caer? Es que todavía no agarran bien el dulce. Todavía no lo prueban. Ella sí lo probó. Con esto, adiós moscas. No huele feo. Ya ven que a veces pone uno las bolsitas esas que ahí cae mucha mosca, pero huele tan feo esa agüita, esas bolsitas que cuelgan. Esto no huele feo. Si tiene bebés, pues no lo ponga donde hay niños. Póngalo en alto. Y es bueno que lo mixie con coca. Con algo que les bebida, guste. Un dulce, algo y que se, porque se mixie, pues se revuelva bien. Porque ellas chupan la gotita y es cuando adiós caen. Y aquí tienen, es que aquí tiene dulce, tiene miel arriba del café. Y como este no tenía nada, o sea, no pueden chupar todavía lo que tiene veneno. Por eso no han caído. Y este me lo pensé mucho para comprarlo, porque qué tal que sí, qué tal que sí no funciona. Pero miré reviews y decía que sí, dije, ándale, vámonos. Tiré todo el jugo de este, mira, lo dejé seco, no más dejé poquito. El que no se arriesga no gana, dije, nos va a ayudar. Si sí, las extermina, nos va a ayudar, y créanme que sí. Uh-huh. Ahorita van a caer, mira, más. Ya andan temblando, mira. Ah, ya les hizo también el efecto. Ya va para abajo. Ya, mira, cuando anda temblando, van directas para abajo, miren. Ahí anda. Mira. Para que ustedes vean. Ya se volvió para ya dentro. Se cayó. Ya quedó dentro. Para que ustedes ya anda loca, mira. Vean la rapidez. Rapidez con que funciona esto que les puse. No, y más que están llegando como diciendo, ahí hay algo bueno, dulcecito, uh-huh, pero ni saben. Ni saben. Y pues aquí, por los niños, ya saben que no, los míos ya están grandes, mis criaturas. Pueden decir, ay, están arriesgando las criaturas. Esto es poison, mira cómo se están muriendo las moscas. Sí, ya, mira. Es veneno para las moscas, okay, hijo. Es veneno, es poison. Tú no lo debes de tocar. No lo vas a tocar, ¿ok? Mira. ¿Ok, papá? Pero como les digo, si tienen niños chiquitos, pues necesitan ponerlo en un lugar donde no lo vayan a agarrar. Mira, aquí están unas moscas muertas, mira. Esa que está aquí, ahorita se va a morir, papá. Esa ahorita se va a morir. Aquí estamos pues afuera. Me estoy tomando un rico cafecito. Déjenles platico que el día que nos fuimos allá al Harrow House, fui a llevar a mis criaturas porque pues Melanie no trabajó y dijo, vámonos, ¿qué vamos a almorzar? Le dije, bueno, pues son momentos que uno pues convive con la familia. Más que nada momentos de convivir, porque en sí la comida, pues uno sabe que en el restaurante se lleva cada chasco, y pues así es. Le digo a mi esposo, este sí es un cafecito. Cafecito. Siempre salgo con mis palabras. Cafecito, oiga, véngase a cafecito, señor. Este sí es un café real. Créanme que me dieron el café tan chorriento, lo digo a mi esposo, hasta dije yo, bueno, mi sabor sí lo traigo bien, ¿o qué pasa? Ay, el café estaba bien descolorido, no estaba nada bueno. Y no te platico las hamburguesas, ¿cómo no, se las di? No, yo por eso no me gusta ir a los el restaurantes. El pan quemado de abajo. No me gusta ir a los restaurantes. Estaba bien quemado el pan de abajo. Le dije, pero bueno, no vamos a poner tanta atención en eso. Hay que disfrutar la convivencia que es en familia, que es lo más bonito, que se disfruta. Si sales a algún lugar, disfruta la convivencia, eso es lo más bonito. Que ya la comida, pues ya sabemos que en los restaurantes a veces uno se lleva sus sorpresas. Hay veces que sí pues atiende bien, hay veces que no, pero pues no pasa nada. Siquiera tuvimos un ratito ahí, todos, nada más faltó mi esposo, pero estábamos todos, todas mis criaturas, mis niñas, mis niños, estábamos todos, y eso es lo bonito, la convivencia. Pues el día de hoy vamos a estar aquí,
El día de hoy vamos a convivir todos aquí, ya que es domingo, nadie trabaja y todos vamos a estar aquí en casita. Porque para la semana que entra va a ser pura calle. Pura calle. Pura sí. calle. Y de ahí en fuera de la calle, playa y se playa nos llegó. Playa y todo eso. Y pues sí, está bien. Pero pues hay que disfrutar el hogar, hombre. Más que nada, el hogar es el, está bendecido. Y uno se siente aquí descansar, feliz. Y hay que recargar pila porque hay que ir a trabajar mañana. Uh-huh. Entonces, para como en mi caso, pues yo quiero disfrutar mi hogar. Porque si llego y me voy para la calle, eso no es disfrutar mi día, eso es... Pues, mira, cayó. No se siente tan a gusto andar en la calle cada fin de semana. Uno como hombre quiere estar en su casa, comiendo en casa, sabroso, delicioso. No como mi esposa dice que se fue al restaurante a comer unas hamburguesas quemadas, yo por eso digo no. Fue para más convivencia todos juntos. Pues sí, también. Los niños, miras cómo están bien contentitos. Exactamente, esa palabra que dices, convivencia a veces, pero sí. Te llevas unos chascos cuando supuestamente sí, tú vas a disfrutar una comida y lo sale como que no. Lo que les digo, que convivieron bien bonito los niños y pues ya nomás les platico cómo nos fue. Pero no es que me queje, nada más les platico. Pero sí convivieron los niños, estaban bien contentos. Ay, Tony, Kevin, disfrutando ellos. Eso es bonito. Entonces, para otra nomás se van al puro parque y ay, ya estaban bien sofocados en el parque, ya no querían. Sí. No querían, es que afuera así bien harto, calor. Sí, ahorita no temprano, el parque es en la tarde. Ya que iba a decir que en vez de irnos al campo, íbamos a ir a ese parque, se divierten ya en la tardecita. Y luego también hay canchas para jugar. Ahí, en el parque fútbol. ¿O sí? No, sí. Ahí está. Cancha y juegos para ellos, para que no se aburran. Está re bien ahí el parque. Ahí está. Y les digo, así es. Hay que recargar pilas para trabajar toda la semana, porque para el otro fin de semana, desde el domingo, pues vamos a irnos de vacas. De vacas. Nos vamos a ir de vacas. No vamos a ir a Oñonta porque va a venir mi suegro de México. Y dijo mi esposo, quiero pasar con la familia el 4 de julio, no quiero andar fuera. Porque ya lo hemos pasado, pero en la playa o así el 4 de julio. Sí, fue el año pasado que nos fuimos a... Sí fue el pasado. Fue ya 2 años. No fue, el año pasado no fue a Los Cabos, hace 2 años. ¿Hace 2 años fue a Los Cabos? No, a la playa aquí. Y a Los Cabos fue el año pasado. El año pasado fue a Los Cabos. O sea, con eso que se me trabó el canal. Y dijo, no, ahora lo quiero pasar con la familia. Aquí, el 4 de julio, estar con la familia. Así que para el 4 de julio vamos a estar allá con la familia, disfrutando. Y ya de la disfrutada ahí, enseguidita, pues nos vamos a la playa. Vamos a andar así, miren. Por eso ahorita tenemos que... A gusto. Estar a gusto aquí en casita, en familia, disfrutando. Y también, pues, tiene que salir uno feliz y contento. Para donde quiera que va a ir a visitar alguna playa, algún río, laguna, charco, donde sea. Uh-huh. Hay que andar feliz y contento, disfrutar la familia y los hijos, que es lo que más importa en esta vida. Sí, porque ¿qué nos ganamos? Que salimos a la playa y andamos como el perro y el gato. Pues así ni se disfruta. Exactamente. Ni se disfruta igual. Mejor, miren, para pelear en la casa. Mejor no salimos, ¿verdad? Exactamente. Con el perro y el gato. Para pelear hasta en la casa se puede, no ocupamos ir a la playa o ir por allá para andar con el perro y el gato. Cuando es una familia grande, créanme que alguien debe de tener el control. Porque es una familia grande, se te descontrola uno, se te descontrola otro. Yo soy el único que no me descontrolo, todas se pueden descontrolar. A veces, no digas que no, a veces tú nos descontrolas hasta diciendo, ay, papus, ¿qué te pasó? ¿Qué traes? A veces. Vamos para adentro porque... A comer, a almorzar, ya está el almuerzo. Miren mi cafecito, este sí está bueno. Va a decir, pero sigue yendo. Van a decir, pero sigue yendo al restaurante. Es para convivir. Voy a cortar un chilito serrano, fresquecito de la huerta. Ven, llévatelo, Gonzalo. A ver. Llévalo, miren. Huerto, ahora sí ya se está dando bonito. Así está mi jardín. Y por aquí está mi muchacho. ¿Qué anda haciendo, mijo? Jugando con la tierrita. ¿Qué anda haciendo, mi rey? Ay, cabrito, ya nomás cómo bailas en la tierra, hijo, ya nomás, a ver qué caras haces. Ey, ¿qué estás haciendo? Tú nomás jugando, ¿verdad? ¿Cómo será traviesillo? Oye, ahí está mojado, ¿por qué llovió? ¿Qué pasó allí? Ahí está mojado, ¿qué es eso? ¿Por qué está mojado? A ver, platícame, ¿por qué está mojado ahí? ¿Por qué? I just peed. ¿Qué? Me hice pipí. ¿Quién se hizo pi? ¿Quién se hizo pi?
¿Tony? Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Miren, les muestro que ahora que fue a California me traje estos magueycitos, a ver qué. Por aquí he mirado magueyes en las casas. Nomás que esta parte está muy soleada, no tengo más donde ponerlos. Y aquí puse este. Y ahí puse ese otro. Vamos a ver, aquí voy a tener que acomodar esta parte porque saqué el romero. Yo creí que iba a retoñar, no retoñó. No, ya está podrida la raíz. Hay que poner otra planta ahí, pero que no sea tan grande para que no me tape mis agave, mis magueyes. Miren, aquí nada más puse estas dos plantas de elotes, de maíz, porque no quería que me fueran a tapar los, no quería que me fueran a tapar los chiles. Y aquí tengo varias clases de chiles. Este es jalapeño, este es un serrano, serrano de un largo. Y este es bell pepper, algo así, o pimiento. Acá tengo una serrano, jalapeño. Y acá está otra serrano, miren cómo está surtidita. Y de este es de la que me voy a llevar unos. De esta mera. Esto es lo sabroso de... Ah, este se está poniendo ya está rojito, miren. Esto es lo sabroso de tener. Cuando uno tenemos, porque está picoso. Y nomás. Bonito el serrano. Aquí tengo unos. De estos, ¿cómo se llaman? Estos son... Ah, San Miguel, ¿cómo? Ah. No me acuerdo cómo se llaman esos. Acá tengo otro. ¿Qué tal? Esta está media sentada, no sé cómo les pasó, pero aquí ya están sabrosas. Bien surtidas, nomás, bien cargadas. Vámonos, recio, pues, vamos a comer. Bueno, pues ya andamos por aquí en la calle. Estamos aquí en la gasolinera, estamos poniendo gas. Ya no me voy a quejar porque dicen que soy bien quejumbrosa, que nada más me paso quejando del gas. No es queja, solamente les comparto cómo está aquí donde nosotros vivimos, cómo está en otros lugares, para que ustedes nos compartan cómo está el gas donde ustedes viven. No es cuestión de queja, ni mucho menos. Todos sabemos que está caro y en algunos estados está muchísimo más caro. Pero es solamente les comparto, pero a veces las gentes lo agarran como de otra forma, que es uno bien quejumbroso. Aquí estamos poniendo gas, es el carro de Melanie, que ya no traía gas. Y ahorita vamos a la mexicana. Vamos a la mexicana, vamos a ir a comprar carne para asar, que es bistec. Y las niñas se quedaron limpiando la cocina, la casa. Y yo me vine para comprarla, pues qué buena hora asar la carne, que no la hacemos ya tan tarde. Tengo ganas como de hacer un en vivo ya en la tardecita. Y pues para que nos rinda el día. Si no le madruga uno, pues no le rinde el día. Aunque ya no es tan temprano, déjenme decirles, ya va a ser la una. Pero ahorita en un ratito vamos y venemos. Nada más vamos a ir, creo que ahí, a Montevallo, a comprar la carne en la carnicería. Y sí, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Creo que ya me se llena. Y ya casi se llena, está rico. Así que acompáñenos. Nopales, ya no hemos llevado nopales. Nopales, sí. Nopalito. Ah, asado. Un nopalito asado, nopalito bien bueno. Sí. Un ramito de cilantro. Dije que lo llevamos un más fresco. Cilantro, un ramito. ¿Qué más? Están las máquinas, ni siquiera una máquina donde mezquite, dice, mira el color. ¿Se parece a la mía? Mira. ¡Ay, está pesada! Son de las buenas. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $40. $72, $73. 63. 63. Este es puro mezquite. Mira nomás.
normal. Y es como la miel, se ve así, parecida. ¿Seguro? ¿Quién sabe si la saga puede ser eso? Si quiere, va, venga aquí a la tienda. En colombiana, aquí la encuentra. ¿Colombiana? En este, Montevalo. A ver, casi con, está pesado con el puro peso, se hace la tortilla. Sí. Ahora déjala, subo porque no puedo con una mano. Hombre, pesa casi como unos 7 kilos. Está pesada. Puro mezquite, ¿sí, señor? Tortillas, creo que sí había un paquete, pero no estoy segura. Aquí no hay de las paquetes. Sí, ya está. Refri. Ya andamos en la tienda preferida, la tienda que está cerca de la casa. Cerca de tu casa. Vamos a llevar también esos pedacitos de uno de estos cortecitos. Que está medio cariñoso, pero en realidad sí está sabroso y este, bueno. Este, 14 la libra. 14.7. La libra. Pero déjenme les digo que aquí es donde yo encuentro a veces los mejores precios en carnes de res. Aquí está barata. Está barata y siempre está fresca la carne. Ya cuando está como pasándose, la ponen aquel de aquel lado, la ponen y la ponen en oferta para que salga. Siempre tienen carne bien fresca y a muy buen precio. Esta que es como para... Ay, perdón. Esta es que es como para deshebrar. Mira cuánto está la libra. 4.54. Esa le sirve para picadillo, para unos burritos, para deshebrar. En esta tienda vale eso. No sé nadie de ustedes. Así de que cheque precios cuando compran. No se vayan a la primera. Esta es como más macicita. Mira, aquí hay mollejas, mira, amor. Mollejas también. Las mollejas en salsa roja, este verde, están especiales. Pollo ya en su sazón, mire. 5.40 pollo. Véngase. Y no nos están pagando este... Sí. En esta recomendación que les andamos dando, porque ya nomás uno recomienda algo y creen que uno le están pagando, pero no, no es no para nada. Es donde compramos, donde nos gusta comprar a nosotros. Ni nos van a dar el lonche gratis, ni nada. Es que en las otras tiendas también ya no hay. Esos cortes en la Walmart ya no encuentran. Y si encuentras caro también. Sí, y encuentre algo... Lo peor, pasadito. Peor. Pasadito. Es de que vénganse. Nos vamos a cocinar. Con esos pedacitos nos vamos a llenar a las 7 personas. Con 3 pedacitos. Para 7 personas. ¿Sí, sí tienes carbón? Del otro lado no, pero quiero otro de estos. Ay, sí, llévate otro porque ya me enfadan. Las que andan adentro de la casa. No tendrán el carbón porque se quemen. No tienen. Para afuera, para poner paisos que se pegan en la... Ah, no, en Walmart apenas. O en las tiendas esas donde venden... Más para eso. Atrás, ah, para prenderle. Para nomás no estar estricto. Es nomás es para prender la maderita. ¿Del más caro o del marca de aquí? ¿Dónde está la marca de aquí? 4.33 y 3.2. ¿El de ahí de un lado? ¿3.2 no? ¿No? Aquel de aquel lado es el de $3. ¿Y es marca, pues, de aquí? Este es petróleo. No sé qué, no sé qué. Miren, voy a dar un tip. Ahorita que miré los cerillos. Si usted es de las personas, de esas personas que cuando van al baño, lo dejan pero sabroso, que dices, aquí hasta si se cae ahorita una mosca. ¿Quién se metió? Sí, bueno, se muere al instante, cae para abajo. Por todo el gas. Mire, hay que llevar cerillos. Tenga sus cerillos ahí como si fuera a fumar. O si es mujer, en su bolsa siempre cárguelos. Sí, pero escóndalos por ahí en un lugarcito que nomás usted sepa. Que no sepa su niño pequeño, porque su niño pequeño va a decir, vamos a hacer una alumbradita con papel del baño aquí a ver si funciona.
Pero los cerillos es cuando usted lo trae, la trae, pero bien sabrosa, bien olorosa. Quema unos dos cerillitos, se ve el aroma. Y la que sigue dicen, bueno, aquí fumaron, nomás eso va a decir. O sea que no va a entrar intoxicándose. Esto es para cuando usted vaya al baño, prende un cerillo y se acaba el aroma. Ahí está, me lo llevo. No, es que en la casa huele puras flores. Yo cuando entro, no, salgo. Puras flores podridas, dirás. Sí, no, pura rosa, pura rosa. Yo que se voy a llevar unos para prender, para no quemarme las manos. Pues $3, no es tan caro. $3. Cerillos como antes. Se me hace que es para el baño, nomás que dices que para prender. Ah, no, no me eches de cabeza. Se me hace que es para el baño. No más que está diciendo que es para prender la lumbre. ¿Usted le cree? Para prender la lumbre. Si del baño no sales. No, que no. Es para el baño, se creen. Así como miran de delgadito, así. Es que así cargo yo las bombas delgaditas, no sé. Ay, no, como cuando éramos novios, yo pensé que ni al baño ibas. Ajá, y ya después que me doy cuenta de que del baño no salías. Por eso estoy así. No me eches de cabeza. Estrenando tenis, miren. Ya anda estrenando lo que yo le regalé. Miren, ya se compró sus tenis. La señora se ríe de ti porque vas zapateando. Sí. Ay, si eres señor. ¿Qué? ¿Nunca ha tenido tenis nuevos o qué? Bueno, vámonos para la casa. Ya traemos lo que ocupamos de aquí, creo. Esta, vamos a hacer carne asada, vénganse, a ver cómo quedamos. Destillita, aunque sea. Destillita cada uno. Y si la hacemos, cómo no. Son cerillos, hijo. ¿Son cerillos? Cerillos, vamos a prender la lumbre. Ok. Pero hay que cuidarnos porque nos podemos quemar. Y este es para aventarle un chisguete, un chorro ahí. Ok, only just one. Yo creo uno. ¿Cuántos? ¿Tú con cuántos crees que prende? ¿Con uno o con dos? Uno. ¿Con uno? Ok, vamos pues a... ¿Me vas a ayudar tú? This is... You have to use this before it works. Sí. Préstelo pues. Ya tenemos acá... Miren, ya tenemos aquí la... Con estos son... Son este... Pedazos de... ¿De cómo se llama, Melanie? ¿Sí sabes? Espérate. No es mezquite. No, ese no es mezquite, ese es... ¿Cómo se llama? Para que prenda la lumbre. Ecote. ¿Cómo? Ecote. Oh, ecote. Es un pino que arde fácil. Arde fácil y rápido. ¿Sí lo prendieron? Está, miren. Ya le aventamos... Nomás para que agarre rápido el ecote este. Ocote. Ocote. Ecote no, porque ecote es diferente. Ocote, eso es ocote. ¿Qué, Kevin? ¿Y ya listo, hijo? Dejamos que se agarre bien. Then we need to put some meat on the Hay que ponerle la carne al asador. ¿Sí te gusta la carne? ¿Sí? Pues vamos al restaurante. ¿Cuál te gusta más? ¿La carne que yo cocino? De tanto. ¿O la del restaurante? De tanto. ¿Cuál? De tanto. ¿La que yo cocino? ¿Te gusta que papá y mamá cocinen? ¿Sí? ¿O quieres ir al restaurante? ¿Ah? Ay, carita. Chingaron los mocos. Ay, ya se andan lamiendo los... Este nomás lo usamos para que arda ahí los pedazos de tronco que pusimos ahí. Y lo demás, ya está. Se la dejamos al gorro. Junta el gorro maravilloso que tengo ya. Ya no voy a usar la sopladora. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque es la mucho cargas. Aire y esto otro es natural. Ah. Dicen que no lo uses con tu gorro que te estás poniendo al día porque... ¿Qué venaste para acá? It's going in your face. Te casas con una viuda, pero pues, si no estoy casado, pues ya no hay pedo. No hay problema por ese lado. Vamos, pues vamos a preparar esto. Ahí nos estamos ahí, pegados. No se retiren.
Y también es lo bueno. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos acá con la preparación? Viéndole. No critiquen, ¿ok? No se trae. Melanie está preparándose aquí una salsita, o qué le diremos, de mango para la carne asada que se le antojó de cuando fuimos a México, que estaba bien buena. Un año. ¿Hace un año? No, hace cuatro años. Hace años, ya hace un año. En un año que fuimos. Que nos dejó, por cierto, el avión y nos tuvimos que regresar. No sé si dice echar el tomate, pero así no. Creo que nomás era cilantro, cebolla. ¿Chile ya le pusiste? ¡Oh! Chiles. Chile en vez de jitomate. No, los chiles están Pero ahí está. Bueno, pues yo preparé la salsita, un chile de tomatillo. Ay, me salió bien sabrosa esta salsa. Sabrosísima salsita, porque va a ser puro, ¿viste? Salsita de tomatillo. Y ahorita voy a hacerme un guacamolito. No puede faltar para el bistec, un guacamole. ¿Y qué más les iba a decir? Aquí ya tengo los nopales. Vamos a hacer unos nopalitos. Aquí tenemos tres bistec de estos gruesos. Tres. No crean que nomás. Si miraron atrás en el video, no crean que con esos tres íbamos a comer todos. Era pura broma. Pura charra. No se crean. Chorizo. Aquí ya sazoné. Compramos costilla, arrachera y diezmillo. De tres diferentes cortes de carne. Piezas. ¿El qué? Los chiles allá en la mata, dile a tu papá cuáles están buenos. Y pues sí, en eso andamos. Yo ya tengo casi todo listo. Melanie, como les digo, se preparó esta y yo preparé todo lo demás. La ensalada está en el refri. Dejé el aguacate. La ensalada está en el refri, poniéndose fresquecita para cuando ya no la comamos esté fresca. ¿Quién me agarró el aguacate? No lo encuentro. ¿Dónde dejé el aguacate? Tampoco lo volví a meter al refri. Alguien lo miró y lo... Ay, miren, acá lo dejé. Es que fui para afuera y acá lo puse. Y dije, bueno, el aguacate. Aquí está. Ahorita ya nada más voy a preparar el aguacate, el guacamole, perdón. Y ya. Ya va a estar todo. Todo lo que va a ser acompañantes. Y pues el bistec en un ratito está. Miren, son las 3:38. Van a ser las 4. Y ya tenemos casi todo listo. ¿Qué tal está el tacazo de... Bien bueno. Con la salsita de... El mango y... De mango. Serrano. ¿Y luego qué? ¿El nopal para cuándo lo vas a dejar, mi amor? No, no, no. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Me quedé con los nopales, amor? No, yo me los como, a mí me encanta. ¿Asadito? Están bien buenos, con carne. Vámonos, recio, hija. Con bistecito. Apriete duro ahorita, ¿qué hay? Apriete duro, ¿qué ahorita, qué hay? Ya estuvo mayor parte de la carne. Y miren, esto está rápido. Choricito, miren, un taquito de chorizo con guacamolito o la salsita esta de mango. ¡Ah, mosquitos! Donde quiera. Apurarle, quédate, mamá está grabando, hijo, hombre. Mira, hasta se le mira el sello. Me gana a bailar la Bere, no puede ser. Me gana a bailar la Berechita, mi niña, mi bebé, no puede ser. Ya vete y agarra el ritmo. Ay, caray, mi hija trae su ritmo bien perrón. ¿Ya ven? Tan felicita que se ve la bella, ¿sabe bailar? Ay, ay, ay. Sí, ok, ok, pero ya te voy a bailar, vamos a bailar. Y encontraste para bailarina, sí, siempre que andan queriendo. Sí, 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 sí. Pero déjalo a tu lado, es que no te sale, nomás las dientas. Ay, amor, ay, amor. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. ¿Le doy la vuelta? ¿Aquí?